Buenas noches, Alfredo. Hola, Jesús Ángel, buenas noches. Alfredo, lo cierto es que ya mandaron esa información a la policía de este interior, ya sabían que el coronavirus estaba fuera de control y sin embargo, pues permitieron la manifestación. Eso parece. A nosotros, como tú bien dices, nos comunicaron el día 5 las primeras medidas. Medidas que me hacen mucha gracia porque parece que piensan que somos inmunes a todo. Es decir, nosotros que tenemos contacto directo con los ciudadanos, que tenemos que ver a los malos, atender a los malos, detener a los malos, tomar declaraciones a los ciudadanos que vienen a denunciar, no han hecho nada. No han contemplado nada para que, en primer lugar, protejan a los que protegen en ese sentido. Sí, bueno, han dicho que estemos a metro y medio los ciudadanos de nosotros, pero metro y medio, ¿y cómo cogemos el DNI? Al final tenemos que cogerlo igual, ¿cómo escuchamos las denuncias con las declaraciones? ¿Detenemos a metro y medio o teledetenemos? Bueno, esto es un poco incongruente, Jesús Ángel, y que desde luego me parece lamentable que esto sea así. Pero mira, con respecto a lo que dices de la manifestación, yo me gustaría remitir a lo que ha dicho Abascal hoy, que primero hay que hacer que la gente se cure, que se pase esta pandemia y luego pedir responsabilidades. Responsabilidades políticas o penales, porque desde luego me parece muy lamentable que sea quien sea el que haya tenido conocimiento de este hecho, haya permitido que gente se contagie. Que es que se está gente muriendo, está muriendo gente por coger este virus y que, ya digo, que se contagie, lo permita, que no diga nada o calle la información. Muy malamente, Jesús Ángel. Mira, llevamos 3 semanas aguantando, viendo que era una gripe más. Es decir, estos, digo yo, periodistas apesebrados que daban caña a Rajoy cuando el ébola con una enfermera contagiada y un perro muerto, y que ahora justifican todo lo que hace este gobierno, cuando todos los responsables o todos los que tienen conocimiento de la enfermedad están diciendo que era una barbaridad hace 3 semanas, igual que ahora o más. Me parece que así mala cuestión tenemos, Jesús Ángel. No puede ser que estos mismos que dan caña, daban caña a Vox por hacer un acto el domingo y no dijeran nada contra la manifestación feminista, son los mismos que ahora callan porque la consorte del líder ha cogido el virus. Y eso es la pena de este país. Están haciendo que haya una enemistad extremista, que haya no haya un centro político en ese sentido y que la gente cada vez sea más de un extremo u otro. Y ojo, que ahora estamos en el coronavirus, pero políticamente o socialmente, esto policialmente nos lleva a pensar que malamente está el ambiente de la calle cuando hay estas crispaciones sociales y políticas, desde luego. Pues don Alfredo Perdiguero, sobre todo protéjanse ustedes porque van a tener una labor esencial cuando se tengan que tomar esas medidas tan drásticas que se tienen que tomar y por supuesto deseamos pues, que tengan toda la suerte del mundo para poder mantener el orden en una situación muy difícil. Así esperamos, Jesús Ángel, pero claro, ¿quién da las órdenes? ¿Qué órdenes da para cómo atajar o acatar o hacer con respecto a lo que acabas de decir? Porque claro, todos los estadistas están diciendo que lo que hay ahora es malo, pero que ojo, que el fin de semana y los días posteriores es mucho peor. Por tanto, ¿quién nos va a decir qué hacer o cómo hacer? Porque claro, si hay alarma social, si hay psicosis en la gente, si hay miedo en el ciudadano, al primero acudes a la policía. ¿Qué hacemos los policías si no estamos protegidos? ¿Qué hacemos los policías hasta ante este imprevisto? ¿Qué hacemos los policías cuando vemos que a los compañeros de la Guardia Civil les dan mascarillas caducadas desde el 2017? Pues Jesús Ángel, yo te agradezco que te preocupes del tema una vez más, te agradezco que des voz, que nos des voz para que alguien sea consciente de lo que estamos diciendo y que sí, que somos solidarios con todos los ciudadanos, que sí, que estamos para ayudar, pero si no se protege al que protege, malamente. Don Alfredo, pues muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo y seguimos en contacto. Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo, buenas noches. Y amigos, es que es cierto.